David Cameron, primer ministro británico, inició una visita de 2 días a Brasil, encabezando una delegación de 50 empresas para impulsar el comercio con la economía más grande de América Latina. En su primer visita oficial a ese país, Cameron asistió a la inauguración de la fábrica de JCB en Sao Paulo, empresa que realizó una inversión de 97 millones de dólares para consolidar su presencia en el país amazónico. La planta de 350.000 pies cuadrados fabricará excavadoras y se espera que genere 162 millones de dólares al año. En el evento, el primer ministro aseguró que Gran Bretaña quiere estar atado a economías de más rápido crecimiento del mundo. Cameron, quien también hará paradas en Río de Janeiro y Brasilia para reunirse con la presidenta Dilma Rousseff, dijo que habrá muchas oportunidades para establecer asociaciones en el sector de los deportes después de los Juegos Olímpicos de 2016. El primer ministro británico dijo en un breve discurso que Gran Bretaña tiene que intensificar sus relaciones con la sexta mayor economía del mundo. Well, this visit is about British jobs, British growth, the British economy, because I want Britain to be tied up to the fastest growing economies on our planet. And Brazil is now a top 6 economy, and this visit is about safeguarding and creating 3,000 jobs back at home. Here we are in JCB, a great British brand, now expanding in Brazil. That's going to mean £100 million of extra orders from the UK, and that's good news both for Britain and for Brazil. But it's all about British jobs tying us to the fast growing economies of the future. La segunda parada del mandatario fue en la Confederación de Industrias de Sao Paulo, donde se reunió con dirigentes de empresas locales. Algunos de los acuerdos anunciados el jueves incluyen 10 millones de dólares para un proyecto de investigación en colaboración con universidades británicas para estudiar fuentes potenciales de petróleo y gas en Brasil. Con imágenes de Reuters, El Economista TV.